del plantón realizado por el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, en la avenida Benito Juárez, en la Ciudad de México, después de que un cerco policial les impidiera llegar al Zócalo capitalino para protestar y exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal declaró durante la mañanera que Frena deberá esperar hasta la revocación de mandato en 2022. Si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces, yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten, y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí, a Palenque, Chiapas, ¿no? Vean lo que están sacando, amigos, lo están llevando hacia la marcha. Este edificio que está aquí en la esquina se llama Dover, nada más para que se den cuenta, amigos. Por su parte, usuarios de redes sociales criticaron duramente el supuesto plantón, ya que los manifestantes que se habían instalado en la avenida Juárez durante la tarde y que prometieron tomar la calle hasta la renuncia de AMLO, regresaron a sus domicilios e incluso hoteles cercanos donde se hospedaban, dejando solamente las tiendas de campaña sin que hubiera un plantón real durante la noche. ¿Listos? Ya estamos aquí en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador diciendo que es un dictador, pero fíjense bien cómo. Gracias. No hay nada, no hay absolutamente nada. Seguro trabajas para López, le tienes mala fe, les tienes mala fe. Dejaron sus tiendas de campaña y se fueron a dormir a sus casas. Por favor, la frente, más. Sí, claro. Espérame, no hay nada. A ver, esta. Ah, esta también está vacía. A ver, esa de allá. Güey, todas están vacías. 20 de septiembre. Este es el, según el campamento de Frena, pero aquí no hay nadie. Mira, vean, ¿eh? Una. Dos. Tres. Aquí no hay nadie. Los usuarios también denunciaron un presunto acarreo de personas por parte del frente para que la manifestación pudiera tener visibilidad. Asimismo, el dirigente de Frena, Gilberto Lozano, abandonó el plantón tras mencionar que se sentía mal. Gilberto Lozano fue exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox y exdirector del Grupo FEMSA.